Amigos, bienvenidos nuevamente a la terraza de Black Prince MX. ¿Qué tal te pareció la información que estuvimos realizando en el video anterior, donde limpiamos las semillas y donde se dieron cuenta cuándo es que ya están esas semillas listas para cosechar? La verdad es que aunque pareciera un video común y corriente, hay muchas personas que siguen preguntando y siguen aprendiendo de esto. Hay personas nuevas que se están integrando a estos nuevos ejemplares de cactus, de suculentas, de muchas especies, y que no tienen ese conocimiento. Así que espero que te haya funcionado y te haya servido de algo el video anterior. Asimismo, recuerda, el día de hoy, que es un día después, estamos hablando que hoy es 29 de mayo, vamos a hacer la primer parte de la limpieza para cuando vamos a utilizar nuestras semillas que ya clasificamos nosotros. Como se dieron cuenta, una las empaqueté y otras las tengo listas para trabajar y posteriormente la germinación. Así que vamos a grabar la primera parte del 29 y terminamos el día de mañana 30 de este video. Así que vamos para allá, amigos. Bien, como les comentaba, ya hicimos nuestra clasificación de algunas semillas que vamos a meter a nuestra germinadora, que no es mayor caso que una sola caja de estas con un foco para mantener lo que es el calor. La primera parte, que es, sacamos todo lo que son los papelitos y lo que son nuestros registros de qué ejemplar es el que vamos a meter a lo que es, ay, se mueve la cámara, a germinar. Y pues no pasa nada, lo pueden pegar con cualquier cosa. No recomiendo que rayen todavía los vasos, porque vamos a hacer un paso que es para escarificar un poco lo que es la semilla, la cáscara de la semilla. Y probablemente, bueno, más bien lo más seguro es que ocupemos otro vaso ya para meter a germinar. Entonces ahorita lo único es no perder el registro. Ya que le pusimos los identificadores de nuestra hibridación, de nuestras semillas, vamos a llenar el vaso. Yo así lo hago. Yo lleno el vaso alrededor de la mitad, le pongo de agua. El vaso es el que comúnmente se utiliza para las gelatinas. Bueno, prácticamente fue como 3/4, en algunos me pasé, pero eso no tiene mucho, a lo mejor incidirá un poco al final en la cuestión de que pues se ablande un poco menos lo que es la cáscara de la semilla. Y posterior a eso vamos a ponerle 1 mililitro de agua oxigenada a cada uno de los vasitos para lograr esta limpieza de semillas antes de empezar lo que es la germinación. ¿Cómo le ponemos 1 mililitro? Agarramos una jeringa, compramos una jeringa y compramos lo que es el agua oxigenada, y a cada uno le vamos a agregar 1 mililitro nada más.
después de eso solamente vamos a revolver bien para ayudar a la limpieza de estas semillas y que el agua oxigenada pues se combine bien con el agua que vertimos en los vasos. Bien, sus amigos, pues realmente hasta aquí llegaríamos a esta parte primera de lo que es la germinación y sobre todo la limpieza de nuestras semillas, la segunda limpieza que ya es para la germinación. Entonces vamos a dejarlas aquí durante 24 horas con el método que les dije, que es arriba de la mitad del vaso, un mililitro solamente. La verdad no sé cuántos sean los mililitros que entró de agua en el vaso, pero un mililitro, para que tampoco sea muy duro la concentración que le estamos metiendo de el agua oxigenada, pero que sí nos ayuda a limpiar y escarificar ligeramente lo que es la semilla para que tengamos mejores resultados. Esto es caso específico de lo que es el Astrophytum. A mí me ha funcionado. Habrá otros que lo ponen más tiempo, le ponen más dosis. Habrá quienes de plano no le ponen nada y también es muy buena su técnica. A mí me funciona esta, he tenido muy buenos resultados. Y nos vemos mañana por aquí. Ahorita lo que me voy a dedicar a hacer es en Durex pasar lo que son la polinización que tuvimos, cuándo vamos a germinar y cuántas semillas vamos a meter. Vamos a contarlas aprovechando que ahorita se puede ver en los vasos. Es más fácil ahorita checar cuántas semillas son las que vamos a meter de cada uno de nuestras hibridaciones. Y así ya tener un registro. Lo hago y mañana ya se los muestro. Hola, suco amigos, ya estamos aquí de vuelta en el día 2. Para la germinación de nuestras semillas. Ahorita, ¿qué tal les pareció el sonido de esa chilladora? La verdad está muy... da emoción porque ya sabes que ya vas a poner a germinar las semillas. Ahorita vamos a preparar un poco de sustrato para la germinación. Van a ver cómo lo hago. Vamos a agarrar lo que es piedra. Bueno, sí, piedra volcánica, que en este caso tengo revuelto lo que es el tepojal y el tezontle, que vamos a utilizar como base. Y bueno, ya van a ir viendo cómo se va armando. Vamos a sacar esa piedrita y vamos a hacer el sustrato para esterilizar con el agua que ustedes escucharon ya hirvió. Primero vamos a tomar granulometría grande para el fondo de los frasquitos y vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a utilizar 50% mineral, 50% orgánico. Son dos medidas, es una. Las medidas pues es prácticamente con lo que ustedes quieran medirla, ya sea un bote de plástico, una jícara, eso va a ser sus medidas. Ahora vamos por la fibra de coco que tengo aquí. Así, tomamos igualmente dos medidas, una
y 2. Tenemos nuestras dos medidas. Vamos a revolverla para hacer el sustrato y para ponerle el agua caliente y se esterilice. Que como saben, la fibra de coco es un elemento estéril, entonces no va a haber problema. Ya que tenemos bien revuelto nuestro sustrato para la germinación, vamos a ponerlo en esta jícara para que pueda permitir la salida del agua que ahorita le vamos a aplicar. Para la esterilización. Oh, es complicado. Con una mano es complicado. Ya tenemos aquí nuestros dos elementos que vamos a ocupar. Y solamente vamos a vaciarles el agua caliente. Y ahora vamos a esperar a que se enfríe un poco. Así que vamos a llevarlo del otro lado para que se enfríe más rápido. Bueno, suco amigos, mientras estamos esperando a que se enfríe un poco lo que es el sustrato que preparamos y que esterilizamos con el agua solamente hirviendo, quiero comentarles unas cosas que he visto conforme a mi experiencia que he tenido en la germinación, donde... ¿Qué es lo importante o de lo más importante que tenemos que hacer cuando metemos semillas a germinar? Una, saber cuál es el crecimiento que van a tener, si es un crecimiento muy vertical o si son plántulas que van a salir chaparras o de qué manera van a crecer. ¿Por qué lo digo? Porque lo más importante aquí en la germinación es la proximidad que tienen las semillas con la humedad que les vamos a proporcionar. Por algo hay muchas personas que ponen sus semillas en macetas normales, las envuelven en una bolsa, les ponen una liga y listo, las meten. Pero probablemente ellos, como la bolsa es alta, tienen invernaderos o viven en lugares donde es muy cálido y alcanza a hacer un efecto completamente invernadero y la humedad se encuentra en todos lados. En mi caso, como no es así, prefiero hacerlo sobre envases o vasitos de gelatina, como ya les había mostrado, y ponerles una tapa. ¿Qué es lo que tengo que ahora ver? Pues, en mi regresando a lo que es mi experiencia, las semillas de los gimnos, a la hora de que germinan, germinan muy cortas, o sea, muy poco altas. Por tanto, mi elevación del sustrato tiene que ser mayor a la que si pongo las de miriostigma. Las de miriostigma son un poquito más altas, o las plántulas crecen más alto. Si nos vamos a la obesa, son más elongadas. Si nos vamos a un agave, son de término medio. Entonces, ahí es donde varía nuestro nivel de sustrato que vamos a poner en los envases que vayamos a utilizar para germinar. Por tanto, ahorita lo que van a ver ustedes es que voy a poner más o menos una tercera parte de capa de pura piedra volcánica, que es donde se va a mantener toda la humedad, toda el agua que le vamos a meter con fungicida, y posterior a eso vamos a llegar más o menos a
a que quede una tercera parte más de sustrato y una tercera parte que quede el espacio para que germinen. Esto va a llegar a que la humedad sea relativamente alta y tengamos mayor probabilidad de germinación. Ese es un tip que les quiero pasar y que va a variar dependiendo, vuelvo a reiterar, la semilla y el clima en donde estemos germinando. Hay muchos que verán este video y dicen, yo las tiro nada más así y solitas nacen, está perfecto. Y la verdad no voy ni los contradigo, porque el clima es lo que te va a diferenciar de cómo poder germinar. En mi caso, vuelvo a reiterar, es en vasos de gelatina tapados, una tercera parte de sustrato volcánico, una tercera parte del sustrato que nosotros y que ustedes vieron cómo lo elaboré y va completamente tapado. Posterior a ello, bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a llenar los vasos para que vean lo que hago yo y que no les estoy mintiendo y que así lo hago. Les voy a mostrar unas de las semillas que ya tengo allá adentro germinando y vamos a hacerlo por partes. Así que voy a ver si ya está el sustrato completamente, pues, tibio al menos. Y empezamos a llenar los vasitos. Así que acompáñame, no te vayas a despegar porque vamos a ir paso a paso. Empezamos con lo que es la piedra volcánica. Vean, ya más o menos todas están a una tercera parte aproximadamente. Digo, tampoco nos vamos a casar a que sean exactos, pero sí procuraremos que sea más o menos esa cantidad. ¿Por qué? Porque les vamos a meter bastante agua con fungicida para que esto nos genere la humedad. Esta se nos quedó corta. Estas dos. Por eso es que muevo los vasitos, no es por otra cosa. Muevo los vasitos para que se asiente bien la piedra y ver más o menos a cuál es al que le hace falta o no le hace falta. Ya que tuvimos el llenado de la roca volcánica, ahora vamos a pasar a llenar con el sustrato que previamente hicimos. Y recuerden, nos vamos a ir aproximadamente a que lleguemos a dos terceras partes ya con la piedra volcánica abajo. Y quedarían más o menos así nuestros semilleros. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Si los dejamos así, probablemente cuando pongamos la semilla se va a ir alrededor. Y entonces vamos a tener un problema. ¿Y un problema por qué? Tip número 2. El problema se deriva a que generalmente o se recomienda que la semilla quede enterrada por mucho o máximo dos veces su tamaño de la semilla con el sustrato que vaya a quedar arriba. Entonces, si se nos va a las orillas, cuando aplanemos un poquito
para que se asienten las semillas y tengan contacto con el sustrato, y aparte pongamos nuestra piedra volcánica hasta arriba para que mantengan una rigidez cuando vayan brotando, pues quedaría más abajo, entonces le costaría más trabajo germinar y más trabajo sobresalir o salir del sustrato. Por ende terminaríamos matando. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Fácil, cualquier cosa que tengas, una cuchara, una botella, una taparrosca, un lo que sea, y así vamos a medir una si ya llegamos a la tercera parte en el caso específico de los Astrophytum Asterias. Dos, vamos a intentar que quede muy plano el espacio sin llegar a compactarlo completamente, y no permitiremos que la semilla se nos hunda de más y perdamos una semilla por ahí. Más vale que no germine y digamos la semilla no fue fértil, a decir, chin, a lo mejor se me fue por ahí y pues ya no lo va a comprar a esa persona porque probablemente no son fértiles sus semillas, cuando nosotros tenemos el error en la germinación. Así que vamos a hacer el siguiente procedimiento para nivelar lo que es el sustrato. Bien, el procedimiento es, en mi caso tomé una botella de refresco de cola que incluso ahí todavía tiene, y lo que hago es simplemente dar ligeros apretoncillos para poner lo más uniforme el sustrato, intentando reducir las posibilidades o espacios para que la semilla se nos pueda colar por alguno de los lados. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a empezar a revisar si ya estamos a la altura que nosotros deseamos, dependiendo las semillas, el tipo de semilla que vamos a germinar. Miren, aquí ya está más o menos dos terceras partes, este ya está bien, este está mal, todavía le hace falta, lo vamos a pasar aquí, este más o menos, yo creo que ya está bien, pero le falta un poquito, vamos a ponerle otro poquito más. Este todavía le falta. A este igualmente le falta. Le falta un poco. Le falta. Le falta. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Volvemos a meter sustrato. Podemos hacerlo con los dedos para asegurarnos que las orillas no queden con algún hueco que pueda ser donde se nos vayan las semillas. Y ahora sí ya quedó. Ya lo tenemos a una tercera parte de este, ya está correcto. Igual, ya están a nivel. Ya está a nivel. Y ahorita lo que estoy haciendo prácticamente nada más es asegurarme que no queden huecos en las orillas. Bien, suco amigos, pues ya fuimos por las semillas. Ya ahí están los vasos previamente identificados. Enfrente igual se encuentran los correspondientes a cada uno de los vasos que se encuentran atrás. La verdad es que no sabía cómo grabarles esta parte, entonces estoy poniendo las servilletas. Voy a mostrarle algunas y yo creo que todo el proceso no lo voy a, de cada uno, no voy a hacerlo, pero sí para que vean qué es lo que hago. Voy a ocupar ahorita una red con la cual voy a vaciar las semillas aquí. Voy a llegar, las voy a poner
en la servilleta y así consecutivamente. Posterior vamos a ponerlas en lo que es el sustrato. Así que voy a poner el trípode y empezamos. Bien, ya las tenemos todas nuestras semillas en las servilletas. Ahora vamos a pasarlas a los vasitos de germinación, para lo cual vamos a tener contacto. Entonces vamos a ponernos alcohol en las manos para no transmitir nada o reducir el transmitir algún agente fúngico o alguna bacteria. Y posterior, pues ya prácticamente nada más es irlas tomando con el dedo e irlas pasando así donde vayan cayendo. La verdad, en un principio luego me tomaba muy en serio y las iba poniendo hasta ordenaditas. Ahora ya la verdad es que creo que salen mejor si las ponemos nada más así. Creo que vamos a quitar el trípode porque me estorba más. Ya nada más vamos tomando con el dedo y las vamos vaciando. Vamos a procurar que caigan en todos lados para que no se concentren solamente en un lado. Que de igual manera no hay problema, lo que va a germinar va a germinar, lo que no, no va a germinar. Así los pongamos muy ordenaditos. Y se me está complicando. La verdad es que se me está complicando hacerlo porque o veo dónde caen o veo dónde agarro semilla. Procuren no aplastar mucho porque sí se pueden llegar a fracturar las semillas. Ah, esta no se deja, no quiere.
Y así quedarían nuestras semillas ya dentro de lo que es nuestro sustrato. Ya ustedes a lo mejor podrán decir, ah, quedaron muchas aquí, pues vamos a moverlas un poquito, las pueden mover muy ligeramente porque tampoco se pueden mover mucho, ya se van quedando en sus lugares donde cayeron. Y ahí quedan nuestras semillas, en este caso fueron 36 semillas de Capricornio por Super Kabuto. Voy a poner el trípode ya creo que mejor a un lado para que lo puedan ver. Ya tenemos todas nuestras semillas dispuestas en cada uno de los semilleros que hicimos. Como se pudieron dar cuenta, cuesta un poco de trabajo el agarrarlas, pero no hay que ejercer mucha presión porque podemos tronarlas. ¿Qué es lo que sigue? Con una cucharita nada más vamos a dar ligeros toques, o incluso puede ser con nuestro dedo, así muy muy ligero, para que la semilla se meta un poquito, pero muy poquito, nada más que haga contacto, y con esto nos aseguremos que todo el tiempo va a tener contacto con humedad. Revisamos que no se pegue ninguna semilla en el dedo, porque me sucedía en un principio que hacía esto y me llevaba semillas de un lado y luego decía, oye, si metí 20 semillas, ¿y por qué me nacieron 23, 25? Entonces solamente damos ligeros toques para que la semilla haga contacto en todo el tiempo con el sustrato. Miren, aquí ya se me estaba viniendo una de más. Y continuamos. Ya casi para finalizar, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de piedra volcánica, ya sea tezontle, tepojal, lo que ustedes tengan a la mano, para poder cubrir la parte de arriba de los semilleros. Y también esto nos ayuda en dos cosas. Una, que sabemos que al tener humedad por la parte superior, que se va a generar a través de los días y mantener la tapa cerrada, nos ayuda a saber que va a tener humedad la semilla por la parte superior, en dado caso que alguna quede volteada, el embrión quede volteado hacia arriba, pues aún así va a tener humedad. Y la segunda también, para que tengan firmeza cuando van eclosionando las semillas, van a tener firmeza y no se van a estar cayendo, no se van a ir de lado, porque si se han llegado a ver, hay semilleros donde los embriones empiezan a irse de ladito y ya después están acostados. Entonces esto nos va a ayudar a que siempre mantengan la vertical. Recuerden, no puede ser mucha piedra, porque el máximo de recubrimiento que se recomienda que tenga sea dos veces el tamaño de la semilla. Entonces realmente debe de ser poca, nada más la suficiente para mantener la vertical y la humedad. Ya como paso previo para el último, pues sí, ya para finalizar lo que es el video, vamos a rociar el semillero para que se mantenga bien húmedo todo el tiempo y tengamos bastante.
voy a ponerles en este es uso fungicida. Ya lo que les pongo es fungicida y tapamos lo que es el semillero. Bien, amigos, como se pudieron dar cuenta, realmente hacer un semillero es laborioso, es tardado, sí es un poco tardado, pero con la práctica lo vas a ir haciendo más fácil. Incluso hay otras técnicas, como les comentaba, que son mucho más sencillas, donde he visto que compañeros dicen, yo solamente aviento las semillas a mi sustrato, me olvido de ellas, ni bolsa les ponen. Otros se dan el tiempo para ponerle bolsa. En mi caso todavía lo hago un poquito más especial por las temperaturas que hay aquí en Toluca. Lo último que les quiero comentar es, ¿recuerdan por qué dejamos una tercera parte de piedra? Si se dan cuenta, hasta ahí llega el fungicida. No quiere decir que sea pura agua, sino que entre los espacios se encuentra lo que es el fungicida, y por eso lo pusimos, para que no tenga todo el tiempo contacto con el sustrato, simplemente sea humedad y no sea que esté encharcado. Eso es, si no se me olvida nada más. Bueno, ya lo próximo a hacer es, vamos a meterlos a las cajas y les muestro dónde, a la caja donde yo los tengo, y les muestro dónde lo pongo. ¿Por qué? Porque hay que tener y ubicar más bien el espacio que tenga mayor calor en su casa. Muchos los llevan a la cocina, otros los llevan cerca de los refrigeradores, en la parte trasera, que es donde se concentra un poco de calor. Yo lo tengo aquí arriba, porque la verdad es que pues es el tercer piso, y todo como la ley de física que dice, el calor siempre va a ascender, entonces el cuarto de aquí arribita es el más caliente. ¿Qué hago para propiciar un poquito más temperatura? Ahorita lo van a ver, que es ponerle un foco LED por la iluminación, porque no entra mucha luz, pero sí es el más caliente de los lugares de la casa. Así que, suco amigos, se dieron cuenta, es muy sencillo. Espero te haya gustado esta segunda parte. Ahorita ya nada más nos queda esperar a la magia de la naturaleza, que conforme a mi experiencia aquí en donde radico, generalmente se va dando la eclosión de estas semillas a partir del séptimo día al noveno, no más. A partir de ahí ya empezamos a ver cómo eclosionaron. En cuanto yo tenga alguna, ya empieza a ver más bien la eclosión. Se los voy a subir a mis redes. Recuerden seguirme en suku.blackprincemx en Facebook, en Instagram y en TikTok. Me pueden seguir como black.chris. Y ahí es donde les voy subiendo información de esto y de muchos temas. Voy a empezar a seguir, más bien voy a seguir con algunas actualizaciones que tengo ahí de plantas que se hicieron de antes de que continuara con los videos. Pero bueno, no quiero robarles más de su tiempo, creo que ya se hizo largo, y le vamos a dar continuidad ahora sí a estos temas. Recuerda, Dios está en tu casa, te cuida, te bendice y te protege de parte de la familia Black Chris. Amor por siempre. Vamos a las cajas, los llevo a donde los tengo y hasta pronto. Recuerda regalarme un like.